Buenas tardes, señoras y señores. Bendiciones a cada uno de los que se está conectando. Gracias por estarnos acompañando a esta hora de la tarde. Bendiciones a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a su programa. ¡Aló, guanacos, señores! Y se estará preguntando qué hacemos tan temprano. Pues, como sabrá, aquí nos gusta darle con tocho morocho. Así que hoy tenemos una entrevista con Roswald Solórzano, y nos vamos a ir a platicar algunas situaciones que hemos estado viendo hace algunos días referente al señor Rolando Castro, y de unas, por ejemplo, hay cosas que vos te quedas pensando qué onda con el señor Castro, porque dijo de que se iba a retirar de la política y que salía de esto, pero a la hora y la hora aparentemente parece que no se va a retirar. Entonces vamos a hablar con nuestro invitado esta noche, vamos a esperarlo a que llegue. Vamos a esperarlo a que llegue por aquí, ya estamos esperando. Bueno, vamos a ver quiénes andan por aquí, vamos a ir saludándolos. Buenas, Yareli, saludito, Carlita Mina, Margarita, Ceci Belloso, buenas tardes, Gloria Urbina, ¿quién más anda por aquí? Elisa, buenas tardes, Lizeth, buenas tardes, Evangelina, muy buenas tardes, Rodolfo Reyes, buenas tardes, mi hermano, Guadalupe Mena Castillo, Breaking News, El Salvador, hoy quédate, hoy te va a gustar, hoy sí te va a gustar este de Bergue, te aseguro que te va a gustar. Fernando Álvarez, saluditos, Estrellita, feliz tarde, Linda Ángeles. Bueno, vamos a ir viendo, déjeme, voy a ponerme en contexto, pensé que ya iba a estar por aquí, pero ahorita vamos a, aquí lo tengo, y vamos a verlo para que nos vayamos poniendo en contexto. Hace algunos días surgieron unas manifestaciones, y quiero mostrarlas, donde las asociaciones, los sindicatos estaban manifestándose. Déjenme, le voy a poner la pantalla para ir comentando esto. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ok, vea, vamos a ver. Aquí está, esta fue una manifestación que se hizo el día 9 de abril, el día que el señor Rolando Castro estaba también dando declaraciones. Y en esto se decía, fuera ministro de Trabajo Rolando Castro, ya los abusos, arbitrariedades y mentiras no pegan. Vea usted. Diciendo que ha hecho una gran labor cuando se ha dedicado a perseguir de una manera cobarde a toda organización sindical que no es afín a sus intereses personales. ¿Cómo es posible, ministro de Trabajo, que dijiste que estaba renunciando y ahora en una entrevista mencionaste que esperar que el presidente tome una decisión cuando la clase trabajadora ya te rechazó, cuando la clase trabajadora, ministro de Trabajo corrupto, ya no quiere que sigas en el cargo porque no representas a la verdadera clase social y trabajadora de este país? ¿Cómo es posible que nosotros, como sindicato organizado, realicemos una asamblea y nos dan las credenciales a los 8 meses, a los 9 meses o cuando se te da la gana, violando flagrantemente la constitución y los acuerdos internacionales? Sabemos muy bien que en jerarquía de ley primero está la constitución y segundo están los tratados internacionales. Por supuesto que dentro de los tratados internacionales está toda la clase sindical de El Salvador, la cual vos, ministro de Trabajo, en este momento te decimos que te queremos fuera de este próximo gabinete. ¡Fuera, Rolando Castro! ¡Fuera, Rolando Castro! Andás promoviendo una ley para que los vigilantes no trabajen 8 horas cuando efectivamente el pueblo de trabajo ya en la ley. Andás peleando. Bueno, estas eran unas de las declaraciones que se dieron durante la manifestación. Y mira lo interesante que han habido, por ejemplo, la vez anterior estábamos platicando con el señor Roswald Solórzano
Y también no hubo postura por las declaraciones que el ministro Castro, del ministro Castro, no hubo declaraciones de parte de él, a pesar de la denuncia que se le hizo de parte del señor Roswell Solórzano. Entonces, vea esta parte de aquí. Dice: este día presentamos la denuncia ante la Fiscalía General de la diciendo que ha República hecho una en gran labor. contra, espérese usted, en contra de Rolando Castro por el delito de apropiación y retención de cuotas sindicales. Pedimos al fiscal que se investigue, Nayib Bukele, pedimos que destituyan a Rolando Castro. Estos manifestantes acusaban a Rolando Castro de lo mismo que se había acusado a unos, por lo mismo que está preso, por lo mismo que está preso Mason. Están acusando a Rolando Castro, este grupo o esta gremial de trabajadores, que en teoría tendría que estar afín con el señor Castro. Esto es AGEPIN, El Salvador, y dice: no más abusos. AGEPIN, junto al secretario de SIGISTRACEPES, pedimos al presidente Nayib Bukele la no reelección del señor ministro Rolando Castro y por violar los derechos del sector de seguridad privada. Vaya. Mira aquí la situación y va a ser algo que vamos a platicar en cuanto llegue el invitado, porque a mí en lo personal se me hizo muy interesante que en los últimos días Rolando Castro se dio cuenta que existían alcaldías que se habían apropiado del dinero. Pero aquí a Rolando Castro le pusieron una denuncia y yo te digo, yo no vi nada de eso en X, yo no vi nada de eso en las noticias. Al parecer, cuando hay ciertas cosas que van contra el ministro Castro, no proceden. Te quedas como pensando, ¿qué onda? Aquí 5 años de engaño diciendo que ha hecho algo por este sector cuando no ha hecho nada absolutamente. El día de hoy dijo que va a lo contencioso, a lo contencioso, cuando bien sabemos que la ley ya existe, el Código de Trabajo ya existe, la Constitución ya existe y por lo tanto no necesitamos una nueva ley. Lo que necesitamos es que se titulen los derechos del trabajador y se hagan valer. Estamos cansados que los guardias de seguridad sigamos trabajando 24 horas cuando solo se los pagan 8 horas. Ante estas injusticias, ante la injusticia que está haciendo con la compañera, estamos pidiéndole a lo que es al señor presidente de la República que no continúe más este señor ministro, ya que estamos cansados de los engaños que los ha hecho hasta el día de hoy. No ha cumplido las expectativas que teníamos como sector de seguridad aquí sin. Bueno, como ve, esto es parte de lo que se señalaba al señor, Rolando Castro. Interesante todo esto y vamos a verlo porque ya vamos a entrar, ya llegó por aquí, el señor Roswell Solórzano y vamos a platicar acerca de esta situación para poder entender qué es lo que está pasando. Mira, Rolando Castro, y vamos a verlo así, Rolando Castro, por eso lo titulamos así, amigo o enemigo de Nayib Bukele, ¿es realmente lo que se vende el señor Castro o qué hay detrás de esto? Porque las gremiales están siempre viendo esto, mira, es como que vos te preguntás, ¿viste lo que pasó con el STIS y no hubo pronunciamiento, a pesar de que parte de las personas, miembros del STIS, denunciaban actos de los sindicalistas del STIS? Monje, el señor Ricardo Monje, si no me equivoco, el cual se dice que es uno de los amigos cercanos de Rolando Castro, es prácticamente intocable. Y vamos a ver si es o qué tanto o qué vamos a hablar y algo que tenga que ver mucho con el AGEPIN. Hoy lo que tenemos que sacar son trapos al sol de AGEPIN, qué es lo que todos podemos ver. Vamos a ver qué dice. No, no, claro. No, claro, es que mira, eso es un hecho. Fíjate que por eso es que aquí nosotros no podemos en ningún momento hablar sin pruebas, pero por eso siempre hay personas que traen las pruebas, hablan con propiedad,
o son personas públicas, como en el caso de nuestro invitado esta noche. Así que denme un momento, les voy a presentar al señor Roswald Solórzano y vamos a platicar con él esta noche. Déjenme, me coloco por aquí. ¿Dónde estoy? Voy a quitar este. ¿Dónde me coloco? Aquí. Ahí estamos. Buenas tardes, don Roswald Solórzano, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro? Un gusto saludarles a toda la audiencia suya y aquí listo para poder atender las inquietudes que usted pueda tener. Vamos a arrancar con la yugular para que la gente le agarre sabor a esto. Para que la gente le agarre sabor y la gente vaya entendiendo de qué va a ir esto. Tal vez para algunos de la diáspora no reconocen al señor Roswald Solórzano, pero ha sido una persona que ha trabajado en sindicatos, trabajo sindical por los derechos de los trabajadores, estuvo en las mesas de negociación por las no más AFP, pertenecía a ese movimiento y ahora apoya también al presidente Nayib Bukele. Pero desde el punto de vista de Roswald Solórzano, para arrancar, definamos, ¿Rolando Castro, amigo del presidente Bukele o enemigo del presidente Bukele? Bueno, por toda la forma en la que actúa y todas las picardías y sinvergüenzadas que ha estado haciendo desde que es ministro, creo que es enemigo del presidente, porque haber mandado acercar todas las entradas, los accesos a la capital en una ocasión con toda su mafia sindical que él maneja, que manejaba, porque hoy ya ni eso le queda, para hacer quedar mal al presidente de la República, creo que es enemigo. Ahora, en el reciente proceso electoral, él lo sabe y no le gusta decirlo, a cada rato paga menta o lo que conocemos nosotros como le paga a algunos, periodistas de algunos canales de televisión para estar saliendo a cada ratito y dando opinión. Y en eso, en varias ocasiones ha dicho él de que él ya no sabe si el presidente lo va a reelegir o no, él ya sabe que no lo va a reelegir, hombre, si tanto daño que ha causado, no solo a los trabajadores organizados, sino al mismo pueblo, a los empresarios, chantajeándolos para poder hacer lo que le da la gana. Así quedó, se quedó con todas las salineras, chantajeando a los dueños de las salineras, metiéndole unas grandes multas para que no pudieran pagarla y poder quedarse con ellas, ¿verdad? Y así como es una gran cantidad de cosas que ha hecho en contra del pueblo y de la clase trabajadora, que yo no creo que sea amigo del presidente, en realidad es enemigo del presidente. Hay que recordar un hecho relevante que debes de tomar en cuenta. Recuerden que él no es de nuevas ideas. Recuerden que él no es de la gente que inició la lucha que el presidente inició con nuevas ideas. Recuerden que él es una alianza. Él es fruto de una alianza de Quique Rice, ¿verdad? Que ayudó de alguna manera en la campaña presidencial y a cambio de eso lo pusieron a él, ¿verdad? Entonces hay que tener clarito que él es un mercenario político. Ok, AGEPIN, ¿qué es AGEPIN para el pueblo salvadoreño? AGEPIN es la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Municipales de El Salvador, que aglutina a más de 38,000 ya, casi 40,000 afiliados, o sea, empleados de la alcaldía y del aparato de Estado, y que se funda allá por 1965 con la visión de varios compañeros y compañeras trabajadoras para poder tener un espacio a donde en aquel momento los trabajadores públicos no podían ser sindicalizados. Entonces se crea la Asociación de Empleados Públicos y Municipales, AGEPIN, para desde ahí catalizar los problemas de los trabajadores, desde ahí tutelar los problemas de los trabajadores y, por supuesto, generar recreación. Nosotros tenemos 4 centros recreativos a nivel nacional, uno en el Cuco, otro en San Diego, otro en el Espino y otro en Metalillo, que sirve para recrear a los trabajadores. También tenemos clínica en las 14 departamentos, o sea, 13 departamentos, hay regionales, hay la delegación de cada departamento y allí se dan consultas para los pacientes, se dan medicamentos, ¿verdad? Se da odontología. Además, ahora tenemos el plan de asistencia jurídica, es decir, nosotros por una módica cantidad de dinero apoyamos al trabajador en todas las ramas del derecho, o sea, tiene un abogado de cabecera para que le representen sus intereses cuando así lo estimen conveniente,
¿verdad? Apoyamos el plan Ayuda por Sepelio, gasto de ayuda por sepelio, y por supuesto tenemos otras iniciativas más. Esto es AGEPIN, la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales, de la cual desde el 2022 soy el vicepresidente de dicha asociación. O sea, estamos hablando que es la Asociación de Empleados Municipales. Ok. Municipales y estatales, la más grande del país. Ok, ahí aglutinan empleados de la municipalidad y del gobierno. Exacto. Ok, fíjense que antes de entrarle más a esto de AGEPIN, y porque quisiera hacerle unas preguntas, mire, a mí me pareció interesante las últimas posturas del señor Castro, y se me hace pues más que importante atacar esto, porque se le ha visto cuando él dijo que se retiraba y que no iba a seguir en política. Yo recuerdo esas palabras y de que él dijo que se retiraba porque estaba enfermo. Pero a los días empezó como a querer tomar notoriedad nuevamente con el caso de los empleados municipales de las alcaldías, que él dice que no lo pueden correr, y empezó como a querer agarrar esa línea de tomar connotación por los supuestos despidos que pueden haber en las alcaldías que desaparecerán. Pero también, según información que tuvimos, empleados del Ministerio de Trabajo fueron obligados a participar en una marcha donde no les correspondía, prácticamente obligados. ¿Usted conoce algo de esta situación y cómo ve la situación que está tomando Rolando Castro en sus manos con los empleados municipales? Bueno, lo que pasa es que no se les olvide a ustedes, yo creo que deben de conocer la vida de Rolando Castro. Rolando Castro hace su negocio en la alcaldía de San Salvador, es decir, su negocio, porque se convierte en presidente de la Asociación General de Trabajadores Municipales, en la Asociación de Trabajadores Municipales ASTRAN, en la alcaldía de San Salvador, y desde ahí empieza a cobrar una cuota a los trabajadores bajo el argumento de que él ayudaba a resolver los problemas que tenía, pero en realidad eso le sirvió para vivir de esa cuota. Además, aparte de eso, él negocia con el alcalde en aquel momento, el alcalde que estaba en aquel momento, no me recuerdo si fue la niña Violeta Mengíbar o antes de ella, negocia una plaza de gerencia. Él se convierte en el gerente de Parques y Jardines, y a la misma vez se convierte en gerente, fusiona las plazas y se convierte también en gerente de saneamiento ambiental. Ahí conoce a Enrique Rice y se vuelve operador político de Enrique Rice por una suma cantidad de dinero que mensualmente le otorgaba a cambio de que él le garantizara los desechos sólidos, o sea, la basura de San Salvador, para que la llevaran a entregar a Mides, porque eso era Mides, dueño Enrique Rice, y pues hacer jugosos negocios. Así empieza toda la historia. Después de eso se va convirtiendo en un mercader político, llega Norman Quijano a la alcaldía de San Salvador y hace un negocio con el COENA para que le permitieran meter gente de ASTRAN, de su confianza, en algunos consejos municipales. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el Consejo Municipal de Mexicanos, con Juana, la niña Juana, que se hizo alcaldesa, que le denominaron la reina de la basura, o le decían Juana la loca, ahí habían dos concejales que eran de ASTRAN, que se dedicaron a hacer negocios ahí para favorecer, y pues, obviamente me imagino que para favorecer a don Rolando Castro, ¿verdad? Entonces, él se fue prácticamente haciendo negocios con el COENA, al grado de que llegó a un acuerdo con el COENA de que en todas las alcaldías que ARENA ganara, ellos le iban a cobrar una cantidad de dinero a cada uno de los empleados que ellos tuvieran para trasladárselo a ASTRAN. Y es así como Rolando Castro se vuelve adinerado. Ustedes sabían que Rolando Castro andaba 4 o 8 guardaespaldas permanentemente con un vehículo seguidor, un vehículo atrás, y él con su camioneta. Entonces, un dirigente sindical no tenemos esa capacidad de poder pagar guardaespaldas y poder tener andar un séquito de 8 guardaespaldas armados con sus radios, sus vehículos, uno siguiéndolo detrás de otro, vivir en Santa Elena. Todo ese tipo de cosas son las cosas que rodean a Rolando Castro. Entonces, explico esto porque ahora, en vista de que ya no le va a quedar puesto en el gobierno, que ya no vuelve al gobierno, entonces, una vez más, quiere volver a regresar y hegemonizar en el sector municipal. Pero quiero contarles otra historia.
recientemente él, no sé si engañado, el ingeniero Reinaldo Carballo, secretario general del partido PDC, le metió candidatos a diputados y candidatos a alcaldes en varios departamentos al pescado, gente de confianza de Rolando Castro. De esta manera, él logra ganar, digamos, la gente de él logra ganar, por ejemplo, en Sultán, ganan en Sonsonate, ganan en San Miguel y otras alcaldías más, pero quiero hablar específicamente de Usulután Centro. Esa alcaldía ahora gana, lo que eran 10 alcaldías será una sola. En esas 10 alcaldías, quien gana la elección como alcalde es el primo de Rolando Castro, ¿verdad? Un señor que se llama Santiago Martínez, parece, ganó la elección en esa alcaldía de Usulután. Pues ya se sabe y nos han contado de que ya el señor Rolando Castro prácticamente va a ser o el asesor o el gerente de las 10 alcaldías, ganando un jugoso salario de $15,000. Entonces, ahora anda chantajeando a un montón de alcaldes, diciéndoles que les va a meter una multa, una sanción por maltratar a los trabajadores, pero en realidad lo que anda haciendo es queriendo quedar bien o que los trabajadores lo vean como un luchador social para poder cobrar y vivir de la cuota de la asociación Astran o del sindicato Stan, que es una creación de él mismo. Además se ha apoderado de dos cooperativas que eran de los empleados de la alcaldía de San Salvador y una cooperativa más que ha hecho en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tenía aproximadamente 800 empleados, a la llegada de él ahora tiene 2.800. Ahí ha metido a una gran cantidad de gente, que es la gente que supuestamente lo apoya a él. Es decir, él también tiene un movimiento social comunitario, se llama, que lo maneja este señor, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre ahorita, pero es uno de los achichincles de él, que ahora es director en la alcaldía municipal, director de saneamiento o gerente de saneamiento, que él lo dejó allí, que anteriormente fue concejal en el gobierno de Neto Mason, que recordemos que Rolando Castro jugó un papel determinante para ponerlo como candidato a alcalde a Ernesto Mason. Entonces, a cambio de eso, le dio una cuota de participación, que fue este señor, no es Soriano, se me olvida el nombre, ya me voy a acordar, y una muchacha que también después quiso ser candidata a diputada por el PDC en Santa Ana. Entonces, esta gente ahora quieren tener una hegemonía total sobre las alcaldías para vivir de la cuota sindical, para vivir de la cuota de la asociación, para poder tener control sobre las municipalidades, chantajear a alcaldes, amenazarlos con los mismos empleados. Es todo un entramado de mafia el que este señor representa. Entonces, él dice en ese programa de TCS, dijo de que él estaba enfermo y que por hoy ya no iba a continuar. Pues enfermo de la mente sí está, porque su ambición de poder es tal que él quisiera sustituir al presidente Bukele y ser el nuevo presidente de la República. Y parece ser que el presidente ya no le va a refrendar ningún cargo en el gobierno, y eso lo hace que se enoje y empieza a atacar al presidente, de tal manera que la campaña presidencial, él ordenó a toda su gente de que apoyaran al PDC, que apoyaran a los candidatos del PDC, porque la mayoría de candidatos los puso él como en su calidad de Rolando Castro, puso él, parece que 6 o 8 candidatos a diputados, gracias a Dios no ganó ninguno, pero sí ganó algunos alcaldes, es donde va él a hacer sus negocios. Pero entonces anda haciendo campaña recientemente, hizo una protesta, una marcha. Él acostumbra a autofabricarse las marchas, que vayan a protestar por cualquier cosa, y luego aparece él como que fuera el Superman resolviendo el problema. Entonces realmente son hechos prefabricados. Ya el presidente de la República sabe de la forma de operar de Rolando Castro, y hace unos 21 días, un mes, no recuerdo cuánto, hubo una marcha de la alcaldía de San Salvador donde venía la gente de Astran, la gente de él, su mafia, y obligó a todos los trabajadores del Ministerio de Trabajo a que fueran a marchar para que se hiciera un poquito de gente. No se hizo mucho, porque no es mucha la gente, pero esa gente fue la que fue a marchar, y él quiso demostrar ante la opinión pública y los medios de comunicación, que ahí sí lo cubren a él, quiso demostrar que él está luchando por los derechos de los trabajadores municipales. La pregunta es, ¿qué tienen que ver los trabajadores del
Ministerio de Trabajo en esa marcha, si a ellos los tiene reprimidos, si a ellos los ha amenazado, los tiene, les obligan a comprar antojitos. Miren, por muy broma que parezca, todas las tardes hacen antojitos, hacen chilate, hacen nuegados, hacen pasteles, yuca frita, puta, si es que parece el Ministerio de Trabajo, ya parece un mercado, y todas las tardes hacen ese tipo de ventas y la gente está obligada a comprar. ¿Para qué quieren ese pisto, don Rolando? No sé. Todos los meses hacen una rifa, le dan dos listas de $10 o de $20 a cada trabajador a la fuerza y tiene que pagarla, tiene que pagar esos $40, o ya sea o la vende o la tiene que pagar, y ese dinero va para don Rolando Castro. Ese tipo de cosas son las cosas que son hasta horrendas decirlas, pero es la verdad. Entonces, hoy está preparando otra marcha, ya llamó a todos los directores del Ministerio de Trabajo para decirle que en páginas de papel bond, haga que los trabajadores se anoten ahí, a todos los que van a ir a marchar a la fuerza, y el que no vaya a marchar lo va a despedir. Quieren marchar para casa presidencial y han mandado a hacer esa misma lista, han mandado a poner los nombres de los trabajadores del Ministerio de Trabajo y les han obligado que tienen que firmar, y esa lista la han mandado para casa presidencial diciendo los trabajadores aparentemente que por favor le piden al presidente de la República que deje a Rolando Castro que continúe como ministro. Esto es un chantaje. Y el 1 de mayo van a marchar a casa presidencial con todos los empleados del Ministerio de Trabajo, sus achichincles y otros mafiosos, van a marchar para pedirle al presidente que deje siempre a don Rolando Castro como ministro. Ese es el entramado que ahorita conocemos. Pero fíjese que yo tengo una denuncia que me hicieron hace unos días, y la persona dijo de que fue al Ministerio de Trabajo y le dijeron allí de que ellos no atendían cuestiones del gobierno. Por ejemplo, que es una ex empleada de la Asamblea y se quejó de la diputada que era su jefa. Entonces, pero y unos días después escuchamos al señor Rolando Castro amenazar a todo el mundo parejo. Dice, sean de donde sean, los vamos a ir a investigar y les vamos a meter multa. Pero hay algo que tal vez... Ese es el chantaje. Ah, exacto. Hay algo que la gente tal vez no sepa, que de todos los ministros del presidente Nayib Bukele, el único que se ha peleado con diputados de Nuevas Ideas es Rolando Castro. El único. Y ahí no hay otro. No hay otro que... Porque quería manipularlos. En el nombre que era ministro, quería manipular a la bancada legislativa de Nuevas Ideas, y como no accedieron a sus manipulaciones, a sus pretensiones oscuras y extrañas, que la gran pelea era por crear una ley para los empleados de seguridad privada, mejor que cuente don Rolando Castro que ahora 6 empresas de seguridad privada son de él. Mejor que cuente, que con prestanombre, por supuesto, porque es pícaro, ¿va? Mejor que cuente que... Se le fue la señal. Señores, en lo que regresa, don Roswell Solórzano, por favor, vayan dándole like. El representante legal, uno de los asesores del ministro, el representante legal de estas empresas de seguridad, lo tenemos claro. O sea, lo que quería era chantajear a los empresarios de seguridad con una propuesta de ley para amenazarlo y que le vendieran barata las empresas de seguridad y quedarse con el monopolio de la seguridad privada. Esa es la realidad y eso es lo que todos deben de saber, y por eso amenazó a los diputados y empezó a chantajearlos porque no hacían su voluntad. Por supuesto que él no es nada, si él era una alianza, entonces ¿cómo va a amenazar a la bancada legislativa solo porque él así quiere? O sea, ha perdido de vista realmente la coherencia, la inteligencia, y su desesperación es tal que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de continuar siendo ministro de Trabajo. La pregunta aquí sería para la audiencia, ¿y por qué tanta permisibilidad de hacer tantas cosas a un ministro si sería tan fácil que el presidente lo quitara? ¿Me lo preguntas a mí? Sí. Pues mira, no te puedo decir que... ¿Por qué razón el presidente no ha tomado decisiones al respecto? No te lo puedo decir, porque eso depende de él, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que
este tipo siempre ha hecho lo mismo, acostumbra a chantajear a todo mundo. Ahora yo entiendo que el presidente de la República es tan valiente que no lo chantajearon los pandilleros, el crimen organizado, los buceros, y lo va a chantajear un pícaro, truán como este, no creo yo. Él tendrá sus razones, y lo que espero es que el próximo gobierno, ese señor, ya no esté. Es como cuando uno oye todas estas cosas, y yo recuerdo que la situación del diputado mulato, hubo mucha gente que se informaba y decían que era el diputado mulato el responsable de no ayudar a los empleados de seguridad privada. Y hubo un montón que lo atacaron, pero al final del día hoy dicen de que hay una ley, que realmente existe una ley. ¿Cómo nos podría en contexto sobre eso? Es que es una farsa. Mira, es una farsa. El Código de Trabajo ya regula la forma de trabajo en empresa privada. En este caso, los temas de seguridad privada ya están regulados en el Código de Trabajo. Él había hecho una farsa, y te cuento para que te mueras del chiste, y se muera del chiste la gente que está escuchando esto. Él hizo una alianza con los dueños de las empresas de seguridad y les dijo: voy a presentar esto. Y después quiso conseguir conmigo, intentó conseguir empresas de seguridad privada, porque tú te fijas en la marcha, en la protesta nuestra que hicimos la semana pasada, ahí hay dirigentes de carne y hueso que sí dirigen a trabajadores de empresas de seguridad privada. Quería que yo le prestara trabajadores de seguridad privada para que fueran con él a protestar a la Asamblea Legislativa, a presionar a los diputados de que aprobaran una ley. Esa propuesta de ley no era más que un chantaje de él para chantajear a los dueños de las empresas de seguridad privada a que vendieran barato las empresas de seguridad privada y quedarse él con ellas. La muestra que ahora tiene 6. Entonces, mira el gran poder que tiene. Habla y se llena la boca que tiene más de 280 sindicatos bajo su tutela y que están junto con él, que el 95% o 98% de todos los dirigentes sindicales y de los sindicatos en el país están con él, acompañándolo. El chiste se cuenta solo. Y si eso es así, ¿no él hizo una campaña en contra del diputado mulato para que no fuera reelecto? Entonces, ¿por qué el diputado mulato fue reelecto? ¿A dónde está todo el gran montón, el gran cúmulo de gente que le sigue y le hace caso a sus tonteras? Okay. En el caso Ajepín, tengo aquí un cierto dato que dice de que en Ajepín hubo algo como un robo. Sí, sí. En el año 2020, cuando él recién llegaba de ser ministro, tenía como aproximadamente 8 meses de ser ministro de Trabajo, él llegaba con ansias de poder, con ansias de ver qué se agarraba. Así se quedó con el STIS, se quedó con el SUD, y quería quedarse con Ajepín. Entonces, en una ocasión engañaron a Mario Durán, que era el ministro de Gobernación, lo engañaron haciéndole creer que su gente, la mafia que él dirige, donde está este Elvin Ortez, que yo me imagino que me vas a preguntar sobre él, que es el dirigente del STIS ahora, de facto, que nunca fue electo por nadie, pero es el secretario general, este Elvin Ortez, Jaime Ávalos, un mafioso que pasa escondido en la oscuridad para que nadie lo descubra, para que nadie se dé cuenta quién es, porque su gran sueño es ser el sustituto del ministro Rolando Castro como ministro de Trabajo. Este grupo de gente consiguieron la credencial falsa, es decir, falsa en el sentido de que engañaron al ministro y le dijeron que habían hecho una asamblea y que ellos habían ganado la Asociación General de Empleados Públicos, pero mira cómo es. Si la habían ganado, ¿por qué llegaron en una madrugada a asaltar y tomaron por asalto a punta de armas hasta fusiles? Se ingresaron al edificio de Ajepín, que tiene 4 niveles, ingresaron a la fuerza, sometieron a los compañeros de seguridad que se encontraban allí y se tomaron el edificio solamente por 8 horas. 8 horas fue lo más que nos aguantaron, de ahí les dimos riata y lo sacamos. Ellos saben que tuvieron que salir hasta escoltados por la humo, porque ya no hallaban cómo hacer, porque les cortamos la energía, les cortamos el agua, y no te puedo contar otras cosas que hicimos, pero sí hicimos bastante, y los obligamos a salir, pero ellos se huevearon todas las computadoras,
tanto laptop como de escritorio. Se huevearon el dinero de la cooperativa de Acepymes, más de $14,000 que se encontraban precisamente ese día en efectivo ahí, y además llevaron esa credencial a los bancos para pasar las cuentas bancarias de Acepymes a nombre de esa junta directiva. En total sustrajeron $1,600,000 de Acepymes. Le robaron a los acepinistas, a los empleados asociados a Acepymes, $1,600,000. Todo esto comandado por el señor Rolando Castro. Él lo sabe y sabe que obviamente no participó él, porque ya sería el colmo que siendo ministro él fuera, pero él sabe que Ricardo Monge, él sabe que Edwin Ortez, él sabe que Jaime Ábalos y otros más que son de la gente cercana a él, fueron los que tomaron el edificio, las instalaciones del edificio, y saquearon el edificio, saquearon las cuentas bancarias, se robaron $1,600,000 solo de ahí, más $14,000 de la cooperativa, más todas las computadoras, más todas las laptops, y todo lo que tenía algún nivel de valor se lo robaron al mejor estilo de rateros. Eso fue lo que pasó en el año 2020, octubre de 2020. ¿Hubo denuncias sobre este caso en la fiscalía? Claro, por supuesto que en la fiscalía están las denuncias, está nuestro querellante. Hemos presentado todos los cheques que salieron firmados por este Edwin Ortez, que era el tesorero, porque es el más mafioso de todos. Él, por este Jaime Ábalos, por Douglas Alarcón y otros más. Tenemos toda la evidencia, se le hemos presentado a la fiscalía y por supuesto que estamos esperando que el fiscal general de la República actúe con toda esta gente y sean capturados, y además que se les hacer el juicio civil para que nos devuelvan el $1,600,000 que son patrimonio de los trabajadores asociados a Acepymes. Interesante, porque estamos hablando desde el año 2020 hasta ahora, 4 años, y todavía no ha actuado fiscalía o sí lo tienen en juicio. Lamentablemente todavía fiscalía no ha judicializado nada. Entenderíamos nosotros de que esto tiene que ver porque justamente después de eso entró la pandemia, y tú te acuerdas, estábamos en plena pandemia, ellos aprovecharon, estos mafiosos sinvergüenza aprovecharon la pandemia, según ellos, porque no íbamos a tener capacidad de reacción y no lo íbamos a poder sacar, y lo sacamos. Pero además pasó mucho tiempo el tema de la pandemia, la situación fue muy irregular. Y después de la pandemia, recordate que se inicia el plan este de, ¿cómo se llama? El régimen de sección. Esto ha traído un trabajar del demonio para los fiscales. Entonces nosotros queremos creer que no se ha judicializado todavía, porque la prioridad fue el régimen de sección y la captura de tanto delincuente. Pero ya viene el momento en que todos estos delincuentes de cuello blanco, entendería yo, que el fiscal general va a tomar acciones, y dentro de muy poco estaremos viendo las capturas de todos estos sinvergüenzas pícaros, y esperamos que también la captura del ministro de Trabajo, porque hoy ya tenemos confesiones de los mismos babosos pícaros que entraron a Acepymes, que se tomaron el edificio, que ellos mismos han dado declaraciones juradas, ya tenemos las declaraciones juradas, y están dispuestos a declarar de que quien les dio la orden de que se tomaran Acepymes y se bebieran toda esa plata fue Rolando Castro, y que del $1,600,000, $600,000 les quedaron a ellos y $1,000,000 les quedó a Rolando Castro. Eso es lo que ellos dicen, ya tenemos las declaraciones juradas. Reto al ministro Rolando Castro a que si quiere denunciarme por difamación en un juzgado, que lo haga para presentar ahí todas las pruebas. Esto me llamó la atención la vez anterior cuando usted dijo que Rolando Castro lo hacía responsable por cualquier cosa que sucediera contra su vida, pero no hubo réplica. O sea, como que no escuchan y ahí dejan todo. Y en teoría, si fuera que realmente se sienten ofendidos, pueden decir, no, mire, es mentira, y poner una denuncia contra Roswell Solórzano y decir, mire, este señor me está difamando. Pero no hay nada, o sea, yo lo he escuchado a usted decir esto en otras ocasiones y cosas también, así como le digo, que dijo la vez anterior que usted culpaba de cualquier cosa que le sucediera al señor Castro, pero no ha habido réplica. Parece que el señor Castro es muy inteligente en el aspecto político, porque se centra en lo de él y se hace como que es el loco, porque él quiere hacerse la simpatía. Y esto yo lo he notado, que se ha querido ganar la simpatía de la gente,
tomando ciertos temas sensibles y apareciendo. Por ejemplo, la gente que se está yendo en el programa Canadá, apoyando ahora a los empleados municipales. Algo que no le terminan de explicar a la gente es que muchos empleados municipales sí van a ser despedidos. O sea, independientemente de cualquier cosa, van a haber muchos despidos, y eso es una realidad. ¿O es esto falso? No, esa es una posibilidad, porque recuerde usted que el presidente Nayib Bukele dijo que con el reordenamiento que se ha hecho de los municipios no iban a haber despidos. Pero eso es lo que dijo el presidente. Usted recuerde que cada alcaldía, cada una de esas 44 alcaldías que ahora van a ser a tomarse, incluyendo el de la Niña Milagro Nava, que es la señora más rancia de todos los alcaldes, incluyendo ella va a tomar la alcaldía de San José Villanueva, la de Zaragoza, la de Nuevo Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, y no recuerdo cuál es otra, pero son 5 alcaldías. Estas alcaldías no han estado gobernadas por ella. Eso quiere decir que ella va a llegar a esas alcaldías y va a quitar a la gente que tenía anteriormente Nuevas Ideas o los partidos que las estén administrando, y va a poner a su gente. Por supuesto que así va a ser, eso no me cabe la menor duda. Lo mismo van a hacer los 43 alcaldes nuevos que llegan, porque prácticamente son 43 alcaldes y consejos municipales nuevos que van a ir a administrar un montón de alcaldías que en las que no habían estado gobernando ellos. Y la lógica nos impone que una gran cantidad de esta pobre gente de los consejos municipales va a salir volando, porque ellos van a llevar a su gente de confianza y la van a colocar ahí. La gente de confianza que ellos lleven seguramente va también a llevar a sus amistades. Entonces, lo que se espera es difícil. Nosotros desde AGEPIN nos estamos preparando ya para apoyar a los trabajadores con un equipo de 12 abogados expertos en derecho administrativo, para que todos nuestros compañeros que resulten despedidos, ¿verdad?, puedan inmediatamente acercarse con nosotros y poder interponer las denuncias en las sedes que correspondan y tratar de resarcir el despido para que lo vuelvan a reinstalar o para que paguen por lo menos su tiempo de servicio. Entonces vamos a trabajar, ya estamos como AGEPIN trabajando en eso, tenemos una coordinación. Son 12 abogados que con el dinero que los asociados cotizan, con ese dinero nos estamos preparando para estar en la reacción inmediata y dar la batalla legal para defender y representar a nuestros compañeros trabajadores del área municipal. Pero el señor Rolando Castro, queriendo quedar bien con ellos, diciendo que él va a velar por ellos, ya no va a ser ministro, ya no va a poder hacer nada. Segundo, él nunca ha hecho nada por la gente, y no miren la alcaldía de Soyapango, es que hasta risa da. En la alcaldía de Soyapango han despedido más de 500 trabajadores, y cuando los sindicatos de la alcaldía de Soyapango han hecho sus luchas, han hecho sus protestas, hubo una ocasión que hasta risa dio, que apareció a las 3 de la mañana como que era el gran Robin Hood, defendiendo y representando a los trabajadores. Él es puro show mediático, puro humo. Y su gran sueño es, bueno, a mí me lo expresó cuando nomás tomó posesión como ministro, me pidió a mí que hiciéramos una alianza en favor de los trabajadores. Por supuesto que yo le tomé la palabra y estuvimos, digamos, en una alianza durante 6 meses, los primeros 6 meses del gobierno. Y ahí él me expresó que él quería ser por lo menos vicepresidente de la República. Me pidió que yo impulsara un plan que tenemos como trabajadores desde hace muchos años, la creación del Partido de los Trabajadores, que yo lo impulsara y que él iba a dar el dinero para poder fundar el Partido de los Trabajadores, y que yo luego después lo tirara como candidato a vicepresidente, y que le pudiéramos exigir al presidente de la República, al presidente Nayib Bukele, le pudiéramos exigir como una especie de chantaje que lo pusieran por lo menos como vicepresidente de la República, y que a cambio de eso nosotros como trabajadores organizados íbamos a apoyar al presidente Nayib Bukele. Por supuesto que yo no accedí a su chantaje, primero porque no confío en él, segundo porque yo sé que él no trabaja para el proyecto de nación, él no trabaja para el proyecto que el presidente Nayib Bukele está impulsando, él trabaja para sus propios intereses personales, y yo no estoy de acuerdo con eso, pero nunca hemos sido amigos, ¿verdad? Entonces lo aclaro porque es nefasto la forma en la que este señor ha venido manejándose
en su carácter de ministro de Trabajo, chantajeando a empresarios, chantajeando a funcionarios, en este caso alcaldes, amenazando. Mira lo más chistoso, lo reciente, lo más chistoso. Amenazando a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral bajo el argumento de que él estaba tutelando los derechos de los trabajadores temporales que habían servido en el proceso electoral, en los procesos electorales. Es chistoso porque las personas que sirvieron en los procesos electorales no tienen ni siquiera el carácter de trabajador temporal, porque ni a eso llegan. Ellos se convirtieron un trabajador o digamos una persona que va a una junta receptora de votos a vigilar un proceso electoral, se convierte en árbitro electoral en su mesa, en la junta receptora de votos donde está, se convierte en un árbitro electoral para verificar que se haga bien todo el proceso y que se le dé el espacio al ciudadano de que pueda ejercer su sufragio. No es un empleado, ni siquiera tiene carácter de permanente, y él lanza un montón de inspectores, que son la mafia que él tiene ahí en el ministerio, porque eso es un montón de mafiosos de Astrán, y los lanza al Tribunal Supremo Electoral a salvequear a los magistrados. Esa era otra forma de chantaje. Él sigue chantajeando todas estas acciones que ustedes van a ver en estos últimos días, tiene que ver con una especie de chantaje en contra del presidente de la República, queriendo obligarlo a que lo vuelva a nombrar como ministro de Trabajo. Esa es la realidad. Es que eso es lo que se ha estado notando los últimos días, que ha querido tomar notoriedad. Pero también cabe recordar que el presidente Nayib Bukele ha ordenado una investigación al fiscal general de la República de todos los ministros actuales, la cual todavía se desconoce en qué nivel o cómo va, y incluido el señor Rolando Castro. Esperemos a ver si realmente hay algo sobre esto, pienso yo. Señores, también los que están aquí comentando, regálenme ese poderoso like para que nos ayude. Somos más de 700 personas solo en YouTube, más las otras plataformas, pero 310 likes. No, hombre, bicho, nada tacaño. Y aquí anda el informante que dice que ha tenido problemas, acaba de tener un bebé. Así que, por favor, ayúdenme, que parece hombre, pero no lo es. Él acaba de tener un bebé y tiene ciertos problemas de infección en el oído que le quedó. Yo le dije que se pusiera algo, pero no hizo caso. Entonces, dice que va a regresar en pocos días a hacer videos de nuevo. Así que ahí les dejo la información del informante. También vamos a, si podría poner, don Roswell, ¿puedo poner el número de teléfono por si alguien quiere llamar y hacer alguna pregunta? Dele mano si mi número de teléfono es público. Aquí les vamos a poner el del estudio. Si usted quiere hacer una pregunta o algo relacionado al tema, no vayan a venir a preguntarme que si a Chuchita la bolsearon, porque Chuchita no vino hoy. Pero si usted quiere hacer una pregunta, lo único que le voy a pedir que lo haga por WhatsApp. Si usted quiere comentar o hacer alguna pregunta o algo, pero eso sí, por favor, hágalo por WhatsApp, porque este teléfono, como yo soy pobre, esta babosada no me agarra el llamada directa. No sé por qué lo bloquea, la verdad. Pero pueden marcar por la línea de WhatsApp si usted está interesado o tiene alguna pregunta o es empleado municipal que algo le puede interesar el tema, pues aquí está el número de teléfono para que pueda llamar, o quiere opinar sobre el caso, también lo pueda hacer. Continuando con el tema, hay gente que piensa que esto es como algo muy personal con el señor Rolando Castro. Yo lo oí hace unos días que decían que traen como un pique personal, pero lo que a mí me llama la atención, y vuelvo y repito para la audiencia, ¿cómo es posible que alguien haga este tipo de señalamiento a un funcionario público y el funcionario público simplemente guarda silencio, cuando lo primero que sale a decir es una demanda, así como hizo por mucho menos el diputado Cristian Guevara demandó a Silva en los tribunales por difamación? Y aquí hemos oído muchos señalamientos al señor Rolando Castro, y no es la primera vez que lo hace, pero no hay demanda, o ya lo citó, o se le ha olvidado todavía al señor Castro que existe la fiscalía para demandar por difamación. Pues no sé, yo realmente no sé. Yo lo que digo es que yo lo reto a que nos enfrentemos en los tribunales o en la fiscalía, como él quiera, que nos enfrentemos con pruebas. Sería para mí un alto honor demostrarle al pueblo salvadoreño que lo que yo estoy diciendo es la absoluta verdad. Y
demostraría más de lo que he dicho en los medios de comunicación. Entonces yo no sé si él por estrategia sabe que tiene las patas hinchadas y sabe que yo puedo probar lo que estoy diciendo, entonces no le conviene quedar al descubierto frente a un tribunal, frente a un juez. Entonces me imagino que eso no le permite acudir a una instancia de la naturaleza. Yo lo reto a él, porque yo, por ejemplo, hay denuncias por amenaza a muerte de su parte en mi contra, y tengo testigos de que ha dicho que va a atentar en contra mi vida, ¿verdad? Y lo he puesto en el conocimiento de las autoridades correspondientes. Lamentablemente, pues como él tiene fuero por ser ministro, en este momento no se puede proceder. Yo entendería que también al salir él como ministro, los resultados de las investigaciones que se están dando en Casa Presidencial o por órdenes del presidente, creo que van a tener un resultado muy pronto. También entiendo, y este es un mensaje para el señor ministro Rolando Castro, también entiendo que don Juan Pablo Durán, expresidente de Bandesal, ya está, digamos, escupiendo todo lo que sabe. Entonces, la verdad es que mejor debería tratar de huir, señor ministro, si puede, ¿verdad? Pues sabe de lo que estoy hablando yo, ¿verdad? El señor Juan Pablo Durán, para los que no lo saben, él sigue detenido, ¿verdad? Por una serie de delitos. Y por supuesto que, según entiendo, ha tomado la decisión de empezar a decir algunas cositas que le van a perjudicar a don Rolando Castro, ¿verdad? Ahí valore, yo solo le estoy haciendo un consejo, no de amigo, porque no soy su amigo ni lo quiero ser, ¿verdad? Y los que dicen que es un asunto personal, mire, mi rubro desde hace 36 años es ser dirigente sindical, es decir, soy empleado público. Soy dirigente sindical, eso no queda en la duda de nadie, porque los que me conocen durante muchos años saben que soy dirigente sindical, y este no es un pleito personal, yo estoy defendiendo a mis compañeras y compañeros dirigentes sindicales a los que él ha chantajeado, incluyéndome a mí, chantajeado que no nos da las credenciales de los sindicatos para hacernos caer en acefalía y para que no podamos operar como sindicato. Pero yo, por ejemplo, desde hace 3 años, no necesito de las credenciales de ese payaso ridículo del ministro, ¿verdad? Porque hace 3 años nos negó las credenciales por estupideces, pero vía contencioso administrativo, la Cámara Segunda de lo Contencioso Administrativo nos tuteló el derecho y le obligó a que nos entregara credenciales. El año pasado, también la misma Cámara de lo Contencioso Administrativo, y después ratificado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, le ordenó que nos entregara los credenciales. Y ahora estamos vivos como sindicato de la Corte Suprema de Justicia, porque la Sala de lo Constitucional también tuteló nuestro derecho y nos ha otorgado medidas cautelares que, mientras no se conozca el fondo del asunto, nosotros podemos seguir operando como sindicato legalmente constituido. Así como nosotros, hay una gran cantidad del CITRAMIC, el CITRAMIPS, el sindicato del Ministerio de Trabajo, que el ministro, solo porque la secretaria general del sindicato no se le arrodilló a besar en los pies, la tiene despedida desde hace 8 meses. Acaba de despedir a toda la junta directiva del sindicato del Ministerio de Trabajo. Ese es el gran dirigente sindical que rasga las vestiduras hablando de que cuando él salga del ministerio quiere ver de frente a los demás dirigentes sindicales y que ha hecho las cosas bien y que pelea por los... Bueno, señores, parece que le está fallando un poquito la señal. Recuerden administrativas que la secretaria en contra de este señor Rolando Castro, cuáles son las faltas que los empleados que eran miembros de la junta directiva del sindicato del Ministerio de Trabajo cometieron en contra del señor Rolando Castro, la razón de por qué los ha suspendido y por qué los tiene en proceso de destitución. Solo basta que un abogado, el que quiera, vaya y verifique que no hay ninguna falta, pero él simple y sencillamente, porque no se arrodillan y no le besan los pies, porque es un egocentrista de primer nivel, simple y sencillamente por eso los ha despedido. Este es el ministro de Trabajo que tenemos, y si por esto ustedes dicen que es un problema personal, no, hombre, mi deber y mi derecho y mi obligación es apoyar y acompañar a nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras que siguen en lucha por la dignificación y que no se someten ni se arrodillan a un ministro impune, desgraciado como el ministro Rolando Castro. Algo que yo escuché en la manifestación era que solicitaban al presidente Bukele no
volver a poner al señor Rolando Castro como miembro del gabinete y menos como ministro de Trabajo. Era una petición puntual que hacían, pero ustedes lo hacen para que el presidente sepa que están en desacuerdo con él, con el señor Castro, o porque realmente tienen dudas que pueda llegar a quedar. No, lo hacemos porque el muy pícaro sinvergüenza, y eso le consta a usted, ¿verdad? El muy pícaro sinvergüenza paga a periodistas. Bueno, ya está aquel muchacho que amparon preso, ¿cómo se llama? Roberto Silva, le está pagando para que ande hablando en mi contra, lamentablemente, ¿verdad? Él le paga a varios periodistas para que lo saquen y mantenerse vivo en los medios de comunicación permanentemente. Si ustedes fijan, a mí TCS nunca me ha entrevistado y a él lo entrevistan, yo creo que cada semana. Entonces, para mantener viva la presencia mediática y para decirle al presidente, mandarse un mensaje al presidente diciendo que el 98% de toda la clase trabajadora organizada de los sindicatos están con él. Pues entonces nosotros hemos tenido que salir a decir, miren, nosotros no estamos con ese payaso ridículo, de verdad, hombre, nos da asco que él diga que nos representa, y mucho menos un ministerio de tanto prestigio, de tanto quilate, como el Ministerio de Trabajo. Entonces, por esa razón hemos hecho, para dejar en evidencia la clase, una vez más, la clase de mentiroso que es este señor, que dice que todos los dirigentes sindicales, la mayoría, el 98% están con él. Hombre, si es tan cínico que él dice que tiene 250 y veces dice que 500, no sé cuántos sindicatos bajo su orden, y que estos sindicatos están apoyándolo a él. Hay un montón de sindicatos que lo que hacen es hacerse los majes a cambio de que no les vaya a quitar las credenciales, que no les chantajee no entregándole las credenciales, pero la mayoría lo odian, hombre, y solo han quedado como 3 o 4 sindicatos, te los enumero, el SUD, Sindicato de la Industria de la Construcción, porque revivió al muerto, al Chucho Vázquez, a Freddy Vázquez, que él tenía 10 años de ya no ser dirigente sindical ni nada, ¿verdad? Y vino Rolando Castro, a la llegada de él, como era de sus amigos, lo metió como secretario general del sindicato de la industria de la construcción, revivió ese sindicato a pura fuerza, el STIS, que lo quitó a la Armida Franco, y se lo dio a Ricardo Monge Jr., al hijo de Ricardo, y ¿qué otro sindicato? Ah, Astran, que no es sindicato, sino que es una asociación, y Stan, que es el sindicato de la alcaldía de San Salvador, que es la misma mafia, que ustedes podrían ir a entrevistar a los trabajadores de la alcaldía de San Salvador, y se van a dar cuenta los trabajadores cómo se refieren a Rolando Castro y a su mafia. Esa es la gente que lo está respaldando, sí. Los que se han quedado abrazos juntos respaldándolo, pero porque están comiendo del mismo huacal, del mismo hueso. Entonces, nosotros tuvimos que salir a decir esto, no para convencer al presidente de nada, sino para demostrar que él es un mentiroso y que nosotros no estamos apoyándolo en absolutamente nada, y que le pedimos al presidente que nombre a quien quiera nombrar, pero menos al señor Rolando Castro. Me pareció algo interesante aquí, y se lo voy a preguntar puntualmente, porque usted siempre lo dice tal cual. Para alguien que no sepa, usted nos ha comentado que también es abogado de la República. Exacto. Abogado de la República, para que lo sepan también, que cuando don Roswald Solórzano dice algo, él sabe las consecuencias legales que afronta, ya que como abogado conoce las leyes. Ok, cuando hablamos, y esto yo quiero que lo escuchemos, porque cuando hablamos de pago a medios, a nosotros siempre ha sido algo que se sabe, que se le paga a TCS, pero igual son medios que ya no pegan tanto. Pero cuando usted menciona a Roberto Silva, habla de alguien del medio de nosotros, de YouTube, donde dice que a Roberto Silva se le recibe dinero, o sea, está siendo pagado por Rolando Castro. Eso fue lo que usted dijo, si le logré comprender. Bueno, no estoy diciendo que está siendo pagado, porque no me consta el cheque, ni me consta el billete, ni sé cuánto es lo que gana, pero sí sé que está siendo financiado por él de alguna manera, porque recientemente un amigo en particular, un amigo, pero amigazo en particular de Roberto Silva, me comentó que le pidió que ataquemos a Roswell, que Roswell está atacando al ministro de Trabajo, y le dijo, no lo está atacando, está diciendo la verdad, no jodas. Entonces, sí, pero yo tengo instrucciones del ministro de Trabajo que lo ataquemos. Está claro que cuando él dice instrucciones del ministro de Trabajo, sinceramente no creo que sea de gratis. Pero claro, no puedo probar
cuánto reciben y si recibe un cheque o recibe en efectivo, no lo puedo probar, pero sí algún beneficio ha de tener para que él diga que tiene instrucciones de Rolando Castro de atacarme. Tiene que ser, no creo que de gratis, de buena persona que es. Ok, porque como le digo, nosotros siempre aquí en el medio se escuchan cosas, pero nosotros no, pues por lo mismo, no podemos nosotros decir sí, porque no, nosotros no nos consta, pero qué bueno que nos haya aclarado ese punto, que por dónde va la cosa, porque sí, se escuchó desde hoy, para que la gente también que nos está escuchando, aquí le pregunta Mau Caballero, si no lo sabe, ¿cómo Ajá. lo puede decir? Dice. ¿Cómo dice? Dice, Mau Caballero dice, si no lo sabe, ¿cómo lo puede decir? Que si no sabe, que si está siendo financiado, que ¿cómo es que lo puede decir? Se lo vuelvo a repetir. Un amigo en particular de Roberto Silva, gran amigo que andaba junto con él grabando videos y toda la cuestión, me pidió que quería hablar conmigo, fui a visitarlo, puedo dar el nombre de él, ¿verdad? Claro, pero lo vamos a dar en un tribunal, si don Roberto Silva quiere denunciarme. Yo cuando digo las cosas, las digo como dicen, decía mi abuela, si el chucho es negro es porque tengo los pelos en la mano. Bueno, yo voy a llevar a su amigo en particular, que él bien sabe a quién se lo dijo, y lo voy a presentar ante un juez. Mire, él fue el que me dijo. Ahora, si el amigo de él está mintiendo, bueno, entonces será responsable él de la mentira que pueda expresar. Pero yo, la evidencia que tengo es que un amigo particular de él, con nombre y apellido, número de DUI, ciudadano de El Salvador, ¿verdad?, a quien yo conozco y lo conocí desde hace mucho tiempo, porque andaba junto con Roberto Silva, me expresó que Roberto Silva le había pedido que me atacaran porque por instrucciones del señor Rolando Castro había que atacarme. Yo digo, mire, por ejemplo, si yo hablara, mire, por instrucciones de Noticias Sin Casaca hay que atacar a fulano de tal, pues entonces usted es el responsable porque usted me ha dado las instrucciones y yo estoy recibiendo algún beneficio, ¿verdad? Si fuera el caso. Entonces, si él le dice a este compañero y amigo mío, le dice, mira, es que yo tengo instrucciones de Rolando Castro de atacar a Rockwell, eso significa que algún beneficio está obteniendo por atacarme. Exacto. Bueno, está bien entonces. Y a futuro, hablemos de qué es lo que se viene en los próximos meses con el nuevo gabinete del presidente Nayib Bukele. ¿Qué es lo que esperan como gremiales que suceda a futuro en los próximos meses? El despegue económico, papá. Aquí no hay vuelta de hoja, ni hay otra cosa más que decir. El presidente de la República ha hecho lo que nadie creía que se podía hacer, y justamente es resolver el problema de la inseguridad de El Salvador, que era el segundo país, creo, en América Latina, o no sé si en el mundo, más peligroso. Eso ya está resuelto. Claro, no hay que descuidarse, porque si el régimen se elimina, esto puede volver a recrudecer. De hecho, hace como 2 semanas, la policía capturó a un montón de muchachos que ya lo estaban adoctrinando y adiestrando para ser la nueva pandilla o el nuevo grupo de pandilleros en el país. Entonces no hay que descuidarse. Pero bueno, ya el problema principal de nosotros los salvadoreños ya no es ahora el tema de la delincuencia ni la criminalidad en el país. Ahora el problema de los salvadoreños es el tema económico. Entonces, lo que viene y lo que debe venir en el próximo quinquenio es el despegue económico. Entendemos que por lo que hemos visto, no necesitamos que el presidente nos lo diga, uno rápido interpreta el tema de turismo, la venta de servicios, el tema de potenciar el país para turismo. Creo que una de las apuestas del presidente para poder generar ingresos al país, él sigue siendo el tema de la remesa un tema súper interesante, porque también es un ingreso para poder coadyuvar al Producto Interno Bruto, pero además también nosotros creemos que se le debe apostar a la soberanía alimentaria, es decir, volver a cosechar por lo menos lo que los salvadoreños nos comemos. Son como los temas importantísimos que creo que había que trabajar en ellos, y se pueden desprender muchísimos más, pero lo más primordial creo que es el despegue económico de este gobierno. Pues si a este gobierno logra despegar económicamente, el salvadoreño común, como yo, como vos, como cualquier otro, puede empezar a sentir los beneficios.
¿Van a hacer alguna propuesta para algún ministro de trabajo o van a intentar hacer propuestas al presidente Nayib Bukele sobre este? Fíjate que hay una iniciativa de varias organizaciones sindicales de hacer alguna propuesta. A mí me preguntaron sobre eso. Yo lo que les dije, miren, compañeros, la verdad es que nosotros no podemos estar proponiendo a nadie, porque de repente, primero, esta es una decisión del soberano, en este caso el presidente, que ha sido el que el pueblo le ha dado la tarea de administrar este país. Y nosotros podemos hacer alguna propuesta, pero si este nos queda mal, después nos va a decir el presidente, ay, no, ustedes me lo propusieron, y nos va a restregar la cara por andar haciendo eso. Entonces, hay algunos compañeros dirigentes sindicales que sí lo están haciendo, que creo que lo van a hacer en los próximos días, pero no va a participar de eso, porque creo que debemos de dejar al presidente de manera libre para que decida quién va a ser el próximo ministro de Trabajo. Lo único que le pedimos es que no sea el señor Rolando Castro. Pero que digamos, ustedes como conocedores del ámbito de la necesidad laboral, ¿qué perfiles les gustaría o qué perfiles que puedan ser notorios para esa cartera podrían ustedes apoyar, si es que tuvieran alguna idea de apoyar a alguien? Bueno, yo diría, si a mí me tocara hacer esa propuesta, que tiene que ser alguien con conciencia social, con claridad política en la realidad nacional, ¿verdad? Y que por supuesto tenga claro cuál es el papel del Ministerio de Trabajo. El papel para mí del Ministerio de Trabajo es ser un árbitro. O sea, es decir, el empresario y el trabajador, vamos a poner el sector privado, el empresario y el trabajador, por costumbre, digamos, si vos querés, o por idiosincrasia, son los que viven eternamente peleados. El empresario porque paga malos salarios, despide a la gente cuando quiere sin ningún procedimiento, no quiere pagar el pasivo laboral, y el trabajador debe defenderse de horas extras, de que le paguen su pasivo laboral, de que lo traten bien, bueno, tantas cosas. Entonces yo creo que el Ministerio de Trabajo debe constituirse en el árbitro, en el garante de poder avenir tanto al sector trabajador como al sector patronal para llegar a un diálogo, a un entendimiento, a una negociación, a una mediación, porque una cosa sí es cierta, nosotros como salvadoreños lo que menos queremos es el uso de la violencia. O sea, ya no estamos, no es nuestro interés que todo se quiera resolver sobre la base del grito, del insulto, el chantaje, la amenaza, cierre de calles. Ya no es el interés del salvadoreño común. Entonces yo creo que el próximo ministro de Trabajo debe situarse como el árbitro entre el trabajador y el empleador, ya sea en el aparato de Estado como también en empresa privada, para intentar garantizar el diálogo permanente para alcanzar las soluciones a los problemas que puedan aquejarse en la empresa, en la institución donde corresponda, y por supuesto que el Ministerio de Trabajo actúe como el auténtico árbitro, dándole la razón a quien lo tiene. No se trata de un ministro de Trabajo que ataque al empresariado nacional, pero no se trata también de un ministro de Trabajo que se haga del ojo pacho ante los verdaderos problemas que aquejan a los trabajadores. Yo creo que esas son las características que debe tener el próximo ministro de Trabajo o ministra. Ok, importante, importante escuchar también la posición de los sindicatos, ya que nosotros lo vimos tomar parte en las negociaciones de la que hubo para la AFP. Yo recuerdo eso y lo mencionábamos la última vez que hablábamos, que formaron parte de esto y tuvieron reuniones. Hay personas que aquí se preguntan que si usted conoce al presidente en persona. Realmente usted ha estado reunido con el presidente Nayib Bukele cuando fue la situación de las AFP, si no mal recuerdo también, para poner a las personas en contexto. Sí, yo conozco al presidente en persona, he seguido teniendo la oportunidad de conversar con él en algunos temas. Recuerden que, aparte de, no lo digo por jactancia, lo digo solamente para conocimiento de ustedes, aparte de ser abogado de la República, también soy sociólogo y dirijo la mesa de sociólogos a nivel nacional, ¿verdad? Que estamos permanentemente analizando el estudio, el comportamiento de la sociedad en su conjunto, para poder recomendar pues a los tomadores de decisiones
las cosas que creemos que se deben de, o las políticas públicas o las acciones que se deben de tomar en beneficio de las grandes mayorías. Entonces, eso me permite de forma permanente, cuando el presidente así lo requiere, así lo necesita, poder estar cerca, ayudar, hablar con él. Sí, entonces la pregunta simple es si lo conozco, si he interactuado con él, si hemos hablado sobre el tema de las pensiones fue un tema que generó un gran dolor de cabeza, teníamos unas grandes expectativas, mi movimiento que yo constituí junto con otros compañeros, ya ustedes lo saben, se llama Movimiento No Más AFP El Salvador, que es un movimiento continental, latinoamericano, no solo nosotros, sino todos los países que tienen AFP y que la experiencia ha sido mala y gravísima, pues constituimos este tipo de movimiento y a mí me tocó por El Salvador representar al movimiento continental de No Más AFP y hicimos un gran esfuerzo, presentamos una propuesta de ley, lamentablemente no alcanzó a cuajar debido a la situación actual que había con el tema de del dinero de las pensiones, pero tenemos una plática pendiente y hemos dicho que unos 3 años después de que se tomó esta decisión vamos a revisar nuevamente a ver qué más se puede hacer para beneficiar verdaderamente a los trabajadores, porque hoy por hoy pues la AFP de alguna manera siguen causándole un gran daño, especialmente a los trabajadores de la empresa pública. Ok, permítame un momento, tenemos una llamada de una persona que está aquí en la audiencia. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar. Muy buenas tardes. ¡Aló! ¡Aló, chico! Muy bien, gracias. Díganos, ¿qué nos quiere compartir? Sí, no, pero permíteme un momento, no se escucha la llamada. No se escucha la llamada. Yo bien feliz pensando que se escucha, solo díganme si se escucha. No, no se escucha. Uy, perdón. Ay, perdóneme, padre Oliva, ¿qué pasó aquí, pues? Espérame, lo voy a poner, que yo no sé. Háblame, por favor. ¿Aló? Espérame, que no sé qué pasó, padre Oliva, perdóneme, nadie me dice. Gracias, gracias, Cristian, déjame, lo voy a poner en altavoz mejor, porque no sé por qué no me lo agarra este aparato, me ha puesto loco. Ok, dinos, hoy sí te vamos a escuchar. Nosotros no somos diáspora y estamos pendientes de todo lo que está pasando en El Salvador gracias a la maravilla. Espero de que lo he visto en la lucha, en muchos reportajes, he visto que me gusta la forma de pensar, la forma de cómo quieren superar cosas. Y pues, en buena hora, suerte con eso y a sacar al ministro, porque la verdad que ya colocó mucho el avispero, se quiso meter a problemas con la bancada ASEAN. Y pues no es justo de que el presidente en su gran labor esté siempre una manzana podrida queriendo joder a todos aquí. So, suerte. Y a ti, Guanaco, también, viejo. Ya sabes, ahí estamos apoyándote. Ahí estamos, mi hermano. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estamos. Yo bien feliz pensando que se escuchaba. Yo hasta me puse los audífonos para escuchar mejor. Ay, perdone. Perdóneme, padre Oliva, que a veces la tecnología me juega mal las jugadas. Bueno, si usted quiere expresar su opinión, hágalo. Bichos, no sean así, miren, ustedes no me avisan, hombre, que estaba... Pero es que este chunche me dice que estoy conectado. Me dice que estoy conectado a la road. Bueno,
como le digo, hay personas, aquí nos vamos a encontrar con todos los niveles, tanto como los que estén en favor, como los que estén en contra, pero vuelvo y les digo, algo que es muy interesante en esto es que aquí se dan posturas y se le hace el reto prácticamente al ministro Castro, Rolando Castro, que vaya a la fiscalía, pero hasta el día de hoy parece ser que no le encuentra, hasta así como hace poco se dio cuenta de que en las alcaldías roban, que en las alcaldías hacen esto contra los empleados, hoy que ya va a salir, se está dando cuenta, y ustedes saben que nosotros lo señalamos hace algunos días esto, que hoy Rolando Castro se ha dado cuenta de que tiene que también atacar donde sean los maltratos de los trabajadores, pero se tardó casi todo su periodo en darse cuenta en esto, pero ahora entendemos cuál es la situación o qué es lo que lo motiva al señor Castro. ¿Algún mensaje para el pueblo, don Roswald? ¿Qué pasó? Se nos quedó tieso. Ya. Ay, se fue la... Espérame. Agradecerle puntualmente por escucharnos, por darme este espacio. Normalmente ya no es fácil que me den un espacio, pero es importante explicar. Yo, como decía, miren, no tengo otro interés más que defender y representar a mis compañeros trabajadores, que tienen más que todos los organizados, y a los no organizados, que tienen el miedo de decir las cosas que se tienen que decir, a decirlo. Porque así como dijo la persona que llamó, una manzana podrida pudre a los demás. Entonces, presidente Bukele, yo creo que no vamos mal en el camino que se ha emprendido, pero creo que es importante que gente como esta, que lejos de hacer bien, ha hecho mal, y usted lo sabe, presidente, deba de continuar en este gobierno. Entonces, pedirle simple y sencillamente, tome una decisión. Yo sé que eso le toca a usted, y en los próximos días va a haber una decisión. Lo único que tenemos es que no vuelvan a nombrar al señor Rolando Castro, es lo único. Agradezco a todos por haberme escuchado, y por supuesto a ti, Guanaco, por darme el espacio, y cuando tú así lo estimes conveniente, estoy a la orden. Ahí estamos, y muchas gracias, don Roswald Solórzano, por habernos acompañado y por haber compartido esta información, que aquí ya sabe la gente que nosotros aquí no cubrimos a nadie, siempre lo vamos a decir, somos sus amigos, no sus tapaderas. Y el que tenga su guardadito, pues, y se lo saquen, pues que le haga frente, ¿no? Ahí están los tribunales. Así que muchas gracias, don Roswald, por habernos acompañado. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. A la orden. Bueno, señores, así como usted acaba de escuchar, han sido las declaraciones del señor Roswald Solórzano, una persona que ha trabajado con diferentes sindicatos en El Salvador. De todo lo que usted ha escuchado esta noche, saque sus conclusiones, saque sus evaluaciones. Volvemos y decimos aquí, nada más vienen las personas, dan sus opiniones, se les permite, y usted tiene que sacar si cree o no cree, si le parece o no le parece. Porque aquí no hay niños, aquí ya todos estamos viejos, ya nadie nos da paja, así que la verdad... Hay algunas cosas que nosotros en lo personal siempre hemos visto y siempre evaluamos, por ejemplo, el actuar del ministro Rolando Castro. Pero pues vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, y vamos a ver también, que creo también que van a haber declaraciones de Roberto Silva, me imagino también. Por eso yo me... volvía a recalcar la pregunta. Entonces, pero pues como les digo, aquí le ponemos todo para que usted hable y que las personas involucradas puedan defenderse de cualquier acusación, si bien lo creen o bien se sienten libres. Anteriormente tenemos una entrevista con el señor Roswald Solórzano, donde él dijo que responsabilizaba. Uy, se me metió una mosca, vos. ¡Chin! Miraba una mosca aquí, vos. ¿De dónde salió, vos? Siempre hay una mosca. Bueno, entonces responsabilizaba al señor Rolando Castro
Y mira lo jodido es esto, y lo que yo noto es esto: el señor Solórzano siempre hace este tipo de declaraciones, y hasta el día de hoy nadie los va a demandar a los tribunales. ¿Por qué? No me pregunte. Yo ni abogado soy. Esa mosca es un espía. Le han puesto en ¿A quién, hermano? ¿Qué ni aclaro? ¿A quién? ¿A quién quiere usted encontrar? No. Miren, vamos a ser muy claros en algo, y con la audiencia siempre me gusta ser muy claros. Aquí, si usted se deja dar paja, es porque le hace falta cerebro. Aquí todos estamos viejos, todos tenemos capacidad de criterio. Estos tipos de programas, yo no tengo tantos jovencitos, o sea, hay unos dos que tres que les gusta bastante la política, pero tenemos bastante criterio. Entonces, aquí no es que usted me crea a mí, le crea a él, le crea a fulano, es que usted mismo saque sus evaluaciones dependiendo de lo que usted ve y nota alrededor. Simple, simple. No, tampoco se trata de convencer a nadie, sino simple y sencillamente que las personas den y declaren lo que ellos piensan y sus posturas. La verdad es que yo le digo, aquí no es que le den paja a nadie. Vuelvo y le repito, en este canal lo menos que queremos es darle paja. Ya nos dieron paja por más de 30 años y nosotros bien, gracias. Nos dieron paja por más de 30 años y nosotros siempre votando por los mismos mañosos. Mira, dice, 40 y con los pelos en la mano. No, hombre, vos, ¿y por qué te salen pelos en la mano, chavacán? Entonces, siempre este tipo de programas es de buscarle el punto que usted le crea más conveniente. Lo único que yo le digo es que yo personalmente notábamos que el señor Rolando Castro últimamente estuvo saliendo mucho y estaba dando bastante entrevistas, estaba saliendo en los canales y uno se queda, pero pues Rolando Castro, yo me lo hice como en forma de chiste. Rolando Castro se dio cuenta que habían problemas en los empleados de la alcaldía cuando ya casi sale, o sea, ¿sí me entendés? O sea, cosas que uno dice, es que este dijo que se iba, pero no se fue, se quedó. O sea, es como aquel que dice, ya me voy. Y ahí está sentado, que ni ganas de irse tiene. Él dijo que renunciaba y ahora aparentemente, según lo que se ha pintado y las acciones que ha estado tomando, como que quiere él ser de nuevo ministro. Aparte de esto, y bien, aquí dice Gilbert Chique, dice, nuevas ideas, despide, pero recibe indemnización. Hoy dicen que habla es despedido. Cinismo, FMI también despedido, sin procedimiento legal, solo obedecieron orden del FMLN. Entonces, mira, vuelvo y te digo, o sea, a mí me daba risa y esto yo tuve la información y puedo decirlo, yo tuve la información el día de la marcha, donde el señor Rolando Castro se llevó a la gente del Ministerio de Trabajo a la marcha. Tenía fotografías que las presenté aquí del Ministerio de Trabajo donde las personas no estaban porque se habían ido a la marcha, porque si no las iba a echar a la mierda Rolando Castro. Ay, ¿dónde está la? Espérate vos. Yo ya empecé a decir groserías y no puse el pit. Mira, gracias mi bro, gracias. El Chulo García, gracias mi bro. Entonces, y eso sí lo tenemos, y eso sí lo tuvimos aquí en el canal. Cuando Rolando Castro se fue a la marcha, supuestamente a apoyar a los trabajadores municipales, nosotros tuvimos fotografías de una persona dentro del Ministerio de Trabajo, donde los empleados del ministerio se habían ido a la marcha, obligados por Rolando Castro, sin tener nada que ver este ministerio con relación a los empleados municipales. Y ustedes se recuerdan que yo les mostré esto. Entonces, yo nada más eso es lo que les digo. Nada más eso es lo que les digo. Usted vea la cosa. Yo vuelvo y le digo siempre y lo voy a repetir. Los funcionarios, ¿por qué van a encachimbar con uno? Si uno no tiene la culpa, pues, ¿verdad? ¡Hey, saludos hasta Virginia, vos!
Mira, uno no tiene la culpa, vos. ¿Quién anda diciendo que anden haciendo chanchullos, pues? Mira, vos, igual va Aura Martínez. Se andan echando a la Rumina estos que trabajan en la alcaldía y después tienen miedo que la Rumina les ponga el dedo. Y mira, ¿sabes qué es lo triste? Va, mira qué es lo triste. Que les da vergüenza, pero bien se llegaban a levantar a la Rumina estos hijos de la chingada. No, hombre, es que estos hijos del maíz sí son unos grandes sinvergüenzas. Se iban a levantar a la Rumina y ahora les da vergüenza que la Rumina vaya a ponerles en mal y vaya a decir que ustedes andaban por allá, por Zacatecas. Si la misma Rumina dijo, si el que me tomó la foto era... Si el que me tomó la foto era uno del CAN, que es mi cliente. Hay cosas que se ven en El Salvador. No, y es que qué razón más vas a tener, vos, mira. Qué razón va a haber más para que no le hagan nada a la Rumina, vos. María Tejada, mi más sentido pésame. María Tejada. No, a nuestro más sentido pésame, Dios la bendiga, Dios le dé fuerza y la fortalezca en este momento. Sabemos que eso es duro, pero primeramente Dios la fortalezca. Ánimo y dele para adelante. Bueno, señores, y yo con esta me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase al canal, por favor. Saluditos, Fátima Mercedes. Suscríbanse al canal, denle like. Hey, hay varios que solo vienen a ver y no se suscriben, vos. Yo no les pido pisto. Y les voy a contar una cosa. Ayer estaba viendo el programa de Don Walter. Hey, ese Don Walter es turbio, vos. Mira, no es paja, ese Don Walter es turbio, vos. Que si no le tiras superchat, no te lee. Yo pensé que era broma, vos. Te voy a contar esto, va. Usted que es amante del Don Walter, va. Pero si vos no le tiras superchat, no te lee, vos. Y yo aquí a veces hasta se encachimban y dicen, ay, que tanto que saludar, que no sé qué, y que a veces, y ahí ando leyendo yo así, cuando veo gente nueva, los saludo, ¿cómo va? Ey, ayer me fijé que Don Walter, vos, si no le tirás superchat, no te saluda. Yo dije, hey, hiciéramos esto, nosotros nos pasan diciendo que nos dicen de todo, de la A a la Z. Fuera el informante o el guanaco o el mau. No, hombre, ahí nos dicen de qué, de todo. Como no somos famosos, y van a decir, ay, es que Don Walter es famoso. Y como ya lo perdonamos, para que nos salude, hay que pagarle. Vacil, Don Walter, vacil, usted agarre la onda. Usted siga cobrando por dar salud. Bueno, ya me voy antes que me vayan a dar en la madre a mí también. Cuídense, les recuerdo, ahí tengo un video subido, vayan a ver el video, hombre, estuvo bueno, hombre. Mire ese video que acabo de subir, me tardé bastante, como 3 horas haciendo ese video. Estamos tratando de mejorar las calidades de nuestro video para que ustedes los videos les sean interesantes, no se aburra y también pueda informarse sobre las noticias de El Salvador. Así que cuídense, nos estamos viendo. Diosito me los bendiga. Ya me voy a zampar algún en vivo a platicar. Vamos a ver quién anda por ahí. Y nos vemos más al ratito. Bendiciones.